Eli, apura ya huacuta, tata aquí más ama apanapa. Ari mamá ya apura yo. Apura con Elena, te completa aquí nacho. Patrón principal manzín que cocat man siga zuman, trabajan ampa papsuig. Un día que hay más un niño juntito más hermoso. Mamá y guagua ya equipa puno, guagua aquí su más cambias caña. Ura man cachana equipa jano, gari zapadía cuchimichani. Ari, ahna trabajan en estiak. Antes chukus gaña kasanki no gai asko waska kiko. Ari psima na sunta bigita nya kan ahna chukurina leti ano ar. Samalata nya tata gitis ma pas apura tapura zuaich. Ya na paro na gai wawa si aku manzi chunk. Kai peganzi. Antes kasti po witai. Em kai jeni na bichiko. Sí, él apanque el plato, chay pico cate, cigarro apamunagui. Amapuni puya con kichu ni pito, ya con su tiempo chinga con kichu y la cuanquia. Ya, mamá, y la ropa del gas y la sangre, mamá. Apurita, tacutimón, que trabaja y sin a tía. Ya. Acá hay pide casi a pensar con la lucena. Más ni te cae con los patas ahí un momento, María, porque supamos a no cae con traches y a costa. Porque te van a hacer ahí. Cae con la. Porque hay cosas que son que son así. ¿Qué tal? Ah, pues ya hago su puna con nada. Y son por aquí los jóvenes que chingan así, ¿no? Ah, pero aquí no es María, mami, te mago yo. Mai. Mam
Imata zuan kitzka horiz kama. Tomapi larkatara, hazik lamu alaia kautai kapuzko. Na, tomapi, sutxi gamos atxetak, katai hon hazen largai. Itxap, txai, pretestoan emila historias kurikusian kitz logalaz. Man, na, ganguna, txak txila karixan kitz. Man, mamai, na, antz, apurata samata, pasun, mamai, na. Mai tiempo sama chas gaña, hermana y chis palca manzin, patron pa man, cocas tu queima o jaremo. Manguna chincan que chima gachuan que está tai chis, mamá. Mamá, haga y chimpa man, don Pedro, hay ni comus, mamá. A ver, está tai que no tu parlar y suits, mai piscas, hay que chis de agua, que chis samata pura pasun. Mamá, cuartis huevos, apura como chaco. Yo hay que usar ese gancón. Cay. Es que hay su café, pasas gampis, yo hay. May. Más carín puede haber cocaíta. May, no hay que sacar para gan. Yo es papi, te puse a sacar. Yo curí tu pedo. Ya. Tu papi se mata. Mi curí tu madre. Ya. Cay, señoras, ni te apuntas. Cay, ¿qué te va a echar, Pedro? Haré eso más tarde. Mana. Tía. Más tiempo a partir de mancha picha matagar y cae a las negras. Mano, vamos a apurarte ni a coger un bancocho ni levantarte. Pitas cachamos de mil aquí, mano. Patrón, cachamos. Patrón, cachamos a mucho a panga, cocata, cigarruta, trabaja chinampo. Ah, ya Pedro. Ya no pa' ir a igual y tal vez a mayordomo cachamos cae días, ¿ya? Ya no pasar. Ana, yo hay con una chaca en Jalpas Nimpi. Yo gal, samo y chmigusum. Doña Simona, jame y mijo y guricosum. Guajari, guajari, paita, a ver. Chimpaicha. Am. Mucha cosa chucar, cayó a tamas, su majlata, poco y guajari. Ari, vale, vale, ya casca, roncet. Cay. Ya, juntas, a ver, ya me dicho, ya me dicho. Ya. Guajari, guajari. Jame, doña Simona. Mai manta ganji de rangiri. Palgata gerani patron pata kuka manta tai. Ni kai oros kami ima zomor gangi chanta gani. Ma tatai hamulyar gani pues. Imidi imidi tamana sin sumata puri sawan ki mama ita o ganta o mulya chupai uchaicha. Ma tatai wala hiata pun. Mai koka apachimusungi. Ari. Mai askata apachimusung pisilata chu. Aska apachimu. Imanis pago sungiri. Acá ya te llaman hasta un cancho en espago. Qué pantalla mañana. A ver, mijo y gambis, apúrate. Caigina ya tú, ya o vas ninchas, tata Pedro. ¿Qué hagas? ¿Qué te cagas? Ya no ni apuni, Pedro. Ari, caigo una. Mandados ya. Mandados ni acá. Mandados.
Mamá, soy Ari, taga y hermanos negros, y anta cotimuita, un chan, cosca sin guicha, mana, zapalla y guicha, y hermana y taun pusan guicha. Mana no va al sasu, tata, no va. Mamá, ranchata, no va a tratar, no, que pocos jamón, tata. Chanta jabalis son antones, que pocos un chan. Chanra poco una llantaña, mana, patronaga, manaña, coca pscancho, ni ima pscancho. Manaña, Ari. Sí, mana, coca, manda poco manjo, doña Sengita. Aquí, yo soy tata, trabaja napa. Kay no gapchi apay gurikusa. Sin fagan wawas kachillawa ni kay wasiman apurato wakichachimuchunku tarde ma ichi san Isidro mura kasun ari. Ari llank aku kan kanin mukut akak zinku mamponi zinaponi tmin kuchay tatamanga. Zinaponi kan. Kay mama de forma kanan paps manya kamonan chiti may kakama kay chika wawas ran patronalia sirbikusaudi. Ya ta tata. Cachelani, cachelani, no vas a estar. Elena, Eli, apura coche, vamos a poner. Mana, si mancho no gato, está en Maiwan. Mana, mana, ya te has tratado. Mata la tazón gacho, sí, cara, un tan chupa y cucha y que hay. Acha y cucha y que han matado tu costura a las caras sanguíneas. Pero tras allá van a estar y todo. Ahí está un apa hoy, mamá, que un cusca de chachaban, que suma hasta allá, pues. No es chate a culina, pues no hay con este seis. Trata ya van a hacer, no va a patronar, man, si puse a ti, allá. Van a hacer sabor. No va a caer tu cuchita, vamos a ir tu pacho temprano. Ya, van a caer. Ya, alista, como no está, te hice drumanzina temprano, guay, que oigamos a eco. Ya. Dice, tu cuchita, un temprano, vamos a ir, no va a ir. Dale, ya, Jacobs. Sin capos en una ancha su parentari. Mañana iba a ver. Ya. Ya está. ¿Me hiciste un chapsabos? Ah, me hiciste un chapsabos que hay pudido hechas. Ah, sí. Cay tata Pedro, cay ñao pas tiempo man pachillan cancha a ver, cay hino no hay como. Uyarin y cay guatas tal vez hal parti conga ya pa conga ni no ganchaj pues imagina chukanga chaya de gaña chara ganquecho maya char ganecho con ojalá que hazme cama cosca mari callajtas no se escuna chay patrones jugabas ni un estudiante pongos ga apayachan chay kuna llajtas pin uyaris gan para raita de forma que engaña ni esto ka cosca mari mana con ella chan no ga y chachay pia papua sumari hal past por lo menos Uyuanancha fue hasta ahí. Sari, Uyuanancha, faltan a Jalpa, Jacob Chakilat, y Manazón Sari. Y Manana Chukangari, Tata Pedro. Ay, Hina, Chaka, Jalpas, Joaquín y Jacob, Joaquín y Man, Jacob Chari. Joaquín, Ala, Suchus, Yaña, Piscapusan Ali, Suchus, Jalpas, Calata, Tajareabus. Guataman, Guatamenos, ni cosechas, Sari, Tata Pedro. Menos, ya, Cal, menos, ya, cosechas. Gasimana trabajo, 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 chinga chincha. Cuando ya conchichas tú, está poco humano, cuando ya estoy humano, es poco ñacho. Ovejitas ni yuri, maena casan tata Pedro. Guales de casanco. Guaquitapso, guales de casa. Guales, guales, no gatos caí. Animal si te soñá, o si tu casa. Cuando decían, ya hongo y ñato calo, año el bache acá, cuando
Watsmanta mirarisayan. Vale, vale. No hay pata alata o chay si corgan que no wanyur pachi pungari ongo ala chingari chima o hari a chani chay ma pachi. Ari wakin pata ala chingar pachi, man karakaponicho. No hasta asquita kaga, tu nunca sayan pero pisquita kaya. Y manayat, y manayat tachi su asum marica y su chuspa. Y mawans causa su marica y su chuspa, pues manayat puni. Anchaña puni. Anchaña puni, tiempo perdesca. Ala, y kay paras, pues manayat. Chamunan pichamu guairas pis alata te gusta pampachan wakin watas ancha ña puni salata pis kay wata marai gulan ka pis digo chin kasi managa estaba con che patrona iman idai kuita uno ga parlari musacha tal vez halpita te apari puan mari mananya ojalá ya apari wasu mal cosa kama ya apari wastincha pai kunasta ga hatucha cosa lugares picam chari pero ari pai uno tapich pam pasar pai uno no ganchi pata tagre kingrasit ma va al pitas no ganchi happy concha kai tu korgoita un antes pedro no ganchi icha fiesta ri kam sumar y tata isidruncha ya chan kina fiesta chanapuni ari disuncha Jawari kina lapsar llankanas qaya minchachaña kanga i are qaya minchkang es kunan dia fiesta kachar mana patrona igua hechi mejor que pa igua man no vaya el chimila no gat mawat kulian pichu Por la pagada de más, apigamos el perro. Juntan. Está igual a la de Javargamos, sino que yo gal ya cuta cachayam una cuña carga. Ya. Tarde la de un cayo para pasar a su ya cuan. Yo hay dos una. Ya. Al pan de cara. Manispat kunan wawasnik zin lloxin kunyachi manasun mancho ari kai hina yaki kancha trabajo yapun y trabajo yapun mana ojari kuita psatin chachuan kai dies yai kusacha patrona man mañari kamu y mancha tumpata on halpita tawori na mancha ari manaña kausaita atina pina ma alcanza on chachi chiko wawasnin chachpis Chaita no gaps ni san sargaiki zosendo y manaita chatin chaps ni map ma alcanza kunchu kai trabajo igi tu ku ima falta kushan kunan chay kura fawas si pas kunanya kan ku chay skype so benes ni kan ku kunan chay kunaps tuna tonalla no se patrona ta zoka korganiña chay skype wawas taps pusai ga kapus khani sarga as buena lata patrona chay chaps ya pariwasun hasta un halpitasta Hina agenda kunalla pun hina trabajanalla puni pero de forma kahtenga hatun halpayo tuku ima huno ganchinat pero patunch kalisun hina uhnis paga suhrina ya kama wawas nintin ima inataps uhnis parlay piri kai hina wasips mai kahta wasips kan kasuma a ver kuchi hina wasilla pi montona kushanchis mana ni wawas puni ima comodidad kanchu mai kahta kunan hina wawas taps escuela man pichurasun man alcanzaban chichu ni mapa a ver piensariku y chaita parlarikuna nispa poni temprano hampucho nis trabajo manta nispa wajiachi morgaiki aria logalito hamusta hamus po wajia un alcarpana minchacha yakukama chay picha carpa saiku hinachaka ma ari jawarikuna tumpata kai nogapis kalpai kosarah kasan kapa mantales kalpai pis manaña kosachukanga Hina kalpayo kasas pi imainta pis mejor ya chikusumo. Y patrona taga parlari kunan chas kuni chakan. Imainat chay wawas ni ikiman parla sasorga kurah kunati. Apa ikamuan ki no kan ya chachis kai pi nispa chay manta. Posunchu imainata tazwa sumani. Chay ta parlari na no kamanta ga mana lagona hinachu awar mi wawas kuidana. Tal vez de forma kangaña kaya mincha. Tu ta manta punchay pa kanga de forma. Entonces no ganchas asienderos kanchis. Kai chiku unaitaña de forma sirvinch. Hatuch salpasneo que da kusunch chay wanga wawas ninchis edukalias un liaktaman pis pusasunch. Imainatapis uiwakulias uman ama entregaigunachu kaman no gamantaga ni jarita ni warmita wawastaga.
Chayogales a sabia chikusan, tal vez paikuna te cachesuma, ajina maña chimochtingani, paikuna yachankin patronaga, buena llamana, ancha malachu, y en esa forma castanga, alpitasta pay tukuyongoan, tal vez zaki puyabasum, cabechillabasuma, y jinapi entonces kawarikusum, sin foros, y mainatachuca, causa ninja, signa o pama apanakanga. Y manataps aguanta con un chistian que hay de forma y se llama un tumpatón y no para no anchar. Ari, yo siento, tú te ponche, Dios mío, mañana de forma canampa. No ganchis a mejorar anchar, si no es igual a púnica suinch. Niño Antonio chamo ganan en Yachtamanta, pay Yachtapi estudia san manasancha y pay chamo tumpata y a charis pay asco y noña. Ari, chantaps patrones invitaba a suinchao. Que es güey, tu curación chaña, ni a pisar mongaña, patrones invitan a cachín, tu cuyema chaipi, guajia guasuncha, calito de chaipi, parlar y cusun tari, chay niño Antonio Wampis, a la patrones Wampis. Ari, patrona, William Pedro, duachisan kuning haciendo así, yo gallaste cachay cusas checa y mincha, ya no pam no grupo, fiesta, puachan, niño Antonio chamonganin, niña Tania, pichamulangat, ni paikunao, y tal vez chaipi. Un papá la elisuma. Chay niños, chay niñas, humanco sin panas, tucuimas, chay paja, guaguas neguita mañana, y ni guas un puniari. Con emilias, lo gallas, que hay un anco punetian patrona esta sirveja, hacienda maguas y manga. Con ano ganchitaps, y me di a che invitación, zoanganco, chay diaga, guajia chihuasunch, chay diaga, zisunch, parlar y camsunch. Bueno, y mañana taps, zisuncha, saikus, casani, tumpa, descansar en la cama. Hay fiesta manzita, no sé si llanguich, no vamos a acompañar con esto, bueno. Ya estás, docente. No descansamos tu pata, chanta jabarimos ahí casa don Pedro. Y patronanchi se haya mongaña, apura se haya chinanchis tía. María, apura y cusanín. En sí que traigan zapi del agua. Estuvo en coña, digo de eso. ¿Cuántos días más se van a quedar? Más que día tan ancho ni vas a ir con patrona agar. 15 días tan ancho, todo día tan ancho, hay que más poner jepa con ahí que tiene agar. ¿Ya está lista la comida? Sí, ya está listo. Apuren, apuren, porque ya va a llegar los niños y después los invitados. Tenemos bastante invitados. Sí, señora, ya está la comida. Apúrense. Ya entre tantas bien. Personas ya debían estar listas. ¿Cómo es posible que estas papas también tengan que botar al suelo? Es antihigiénico. Ustedes no conocen, igual que en el campo, nomás quieren comer. Ahora que estamos aquí juntos en la casa de Hacienda, tienen que aprender a hacer de todo. Sí, señor. Pues, hijitas, apúrense. Ya han lavado los platos, los servicios. ¿Todo está listo? Sí, todo está limpio, señor. Muy bien. Y yo quisiera preguntarles también a ustedes, hijas. ¿Su papá está trabajando bien en el terreno? Sí, está trabajando, señora. ¿Qué productos ahora está realizando? ¿Las cosechas o está sembrando papas? ¿O en cambio, en qué está ocupándose tu papá? Está sembrando papas, señora. Ya. ¿Y hay también para cosechar papas? Sí, allá. Muy bien, ahora tenemos que apurarnos, hijitos, porque esos días tenemos que subir a la propiedad para ver cómo están realizando. Tal vez también tenemos que hacer otras nuevas siembras, otras cosechas. Yo quiero convencerme así, nomás no estoy conforme. Está bien, señora. Lo vamos a hacer lo que usted dice. Apúrense, apúrense. Las ollas para que podamos servirles la alimentación. Sí, estoy soplando, señora. Está muy bien. Elena, tendrás que irte nomás, ya se te hace tarde. También tu padre se te va a echar de menos.
puede decirnos a nosotros mismos que las patronas se lo han hecho quedar hasta tardes horas del día. Es mejor que te vayas nomás allá y que le digas a tu padre que uno de estos días yo he de subir y que me espere y que trabaje. Patrona, hermana, y queda con gallos y pulas a doña Chu. Tienen que irse las dos porque ya es tarde y no es conveniente que caminen solas. Y dile siempre a tu padre que me espere urgente, estos días voy a estar allá, y que no haga faltar nada, que dé todas sus alimentaciones a los animales y va a venir a observar todo esto. Ya, señor. Así pues, hay con patrona. Está bien, vayan y saluden a sus papás. Ya, patrón. Rosita, yo quisiera que vayas a moler nomás el ajo, ya se nos está haciendo tarde. Deja de pelar y vaya a moler el ajo. Paulina, ¿cómo se han portado las chicas cuando he dejado aquí en la casa mientras que yo salga? Bien, nomás, señora. Han aprendido. Qué bien, cuánto me alegro. Yo espero también que me permitan un poco más, así para que nos ayuden aquí. Necesitamos nosotros ayuda. No podemos dejar con sus padres. Tenemos que recoger a esas dos chicas. Parece que son vivas y nos tienen que ayudarnos. Tú sola no puedes aquí trabajar. Sí, sí. Mientras que yo viaje, ¿alguien vino a visitarme? Sí, sí, la patrona Julieta ha mandado diciendo un encargo esta tarde, dice que van a venir. ¿A visitarme? Sí. Son personas malos, pero estos vecinos no es patrones. Creo que mucho ultrajan a sus campesinos. Ojalá charlen conmigo y reflexionen un poco y ayuden también igual que nosotros. ¿Dónde están los trabajos? Estamos avanzando nomás, señora. Tienen que apurar rápido, porque ya es pronto la despedida de mi niño Antonio. Sí, un día más será, señora, pero ya vamos a concluir. Sí, es urgente porque la fiesta ya va a empezar y la gente ya viene en realidad y ustedes tienen que apurar rápido. Sí, señora, un día más, así que ya vamos a concluir. Tiene cuidado. Pero se han atrasado bastante porque nuestro contrato era ya pronto, que tenían que entregar un día más y eso es un atraso porque ya está lista las alimentaciones, las chichas, todas las elaboraciones correspondientes y también están las invitaciones para el día indicado. No sé cómo puedo solucionar. Bueno, ha sido eso, descuidos de usted porque ha hecho faltar un poco de material y por eso estamos así atrasados. Pero tal un día más tenga paciencia, señora. Maestrito, tal vez sería conveniente, como hay vela también, hacerlo hasta en la noche para terminar, porque las invitaciones no se pueden quedar, tiene fecha indicada. Ya, vamos a procurar, señora. Está muy bien, muchas gracias. ¿Y las chicas, cómo les ha atendido? Bien nomás, señora. Bien nos han atendido con la está comidita. Está bien, entonces. Siempre tú andas insultándoles a los campesinos. Si ellos me ayudan a mí, ¿por qué eres así? ¿Qué quieres que haga si no me gustan a mí a sus indios? Yo no sé por qué eres así, Tani. Lo único que yo he hecho es decirles que se apuren. Pero si los campesinos me ayudan a mí, no tienes que insultarles vos a los Además, campesinos. Además, yo sé lo que hago, no me molestes. Bueno, buenas tardes, mamita. Mamá, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sabes qué, mamá? Le he llevado a pasear al campo a Tania y resulta que más bien les enseña a los campesinos y me hace quedar mal. Los campesinos a mí me ayudan y ellas siempre andan dándoles contra a los campesinos esta damisela. Pero tú sabes, hijo, que ella, la hermana que tienes está educada en la ciudad. Pero mami, no me gusta a mí que trate así a los campesinos. Si los campesinos me ayudan a mí en mi trabajo, ahora nadie quiere trabajar conmigo. Es justo. Esta damisela en la ciudad, claro, y yo aquí en el pueblo trabajando junto con los campesinos, pero no me gusta que les digas así a los campesinos. Mentira, mamá, lo único que yo hice fue decirles que se apuraran en el trabajo. Pero hijo, tú tienes que comprenderlo, ella es mujercita, ella no sabe de agricultura, claro. Pero mami, no puede ser que le mimes hasta tanto a tu hija. ¿También? Sí, es evidente, hijo. Es una hija bastante buena para mí.
Y siempre tú has dicho que ¿por qué a tu hija? ¿Por qué? Tú sabes que a una mujer siempre una madre tiene su preferencia. Claro que tú trabajas, haces todo lo que tú puedas, tienes los buenos tratos a nuestros compañeros, a los campesinos, vivimos de ellos, pero de todas maneras siempre un poco más de cariño para ellos. Sí, pero no, pienso que no debes mimarle hasta tanto, mamita, porque no, esta damiselita está muy mimada y no sé qué se cree estando en la ciudad. Pero para mí los campesinos son mi vida, yo trabajo con ellos. Yo no sé por qué, pero bueno, ustedes tienen la razón, mejor me voy a mi cuarto porque tengo que hacer muchas cosas para mañana. Está bien, es verdad. Vamos, hijita, a charlar un poco. Tenemos que charlar mucho contigo. ¿Cómo te ha ido en la ciudad? ¿Cómo estás en tus estudios? Yo quisiera saber cómo te encuentras, más que todo, si te alimentan allá bien. Los servicios que tú se corresponden. Pasaremos aquí por lo menos a conversar algo. Yo quiero que me participes de tus estudios. ¿Qué más has aprendido? Claro, mamita, yo te voy a explicar todo, cómo estoy allá y cómo me está yendo en mis estudios. Cuentes cómo te ha ido en la ciudad en tus estudios, más que todo. Si has aprendido por lo menos algo de costura. Sí, mamá, he aprendido bastante y con lo que he aprendido costura, la ropa que yo tengo está hecha por mí. Ya no tengo necesidad de comprar. Mamá, ¿y cómo está mi hermano, Antonio? Eso mismo yo quería preguntarte. Porque, ¿sabes qué? Últimamente no me encontré con él y pensé que te había escrito. Porque yo la anterior semana estaba leyendo en los periódicos que va a haber la reforma agraria, que nosotros los patrones vamos a tener que repartir las tierras a los campesinos. No sé, pero quisiera que le preguntes a mi hermano, a Antonio. Él sabe todo y te va a contar detalladamente, porque como está estudiando Derecho... Está bien, hija, esperamos entonces todo esto, pero yo creo que también a los mismos campesinos tenemos que tener un poco de consideración, puesto que tanto tiempo nosotros hemos explotado a ellos y no podemos seguir aprovechando, tal vez algo de tierra tenemos que distribuirlos, necesitan también ellos. Ay, mamá, tú siempre compadeciéndote de esos indios. Como no, hijita, si de ellos vivimos, ellos trabajan con el sudor de su frente, a nosotros nos mantienen. ¿Y de dónde entonces viene para que tú estudies? Pero mamá, son tus terrenos, ellos trabajan en tus terrenos. Hija, los terrenos de por sí no producen. Siempre se echan a perder cuando no hay un buen cuidado. Y cuando las personas tratamos bien, buena forma, de todo corazón, los mismos compañeros y campesinos trabajan con entusiasmo. Y así tenemos producciones. Ahora, vamos paseando un poco, quiero más. Patrona, ¿dónde ha llegado la patrona, Julieta? Está bien que pase, que tome asiento y que me espere un poco. Vamos, hija. Vamos, mamá. ¿Esa es la patrona Mara de la que me decías? Sí, es la misma. Posiblemente estaba mandando su esposa a preguntar algún resultado de la reforma agraria. Ya debe estar el comentario bastante. A propósito, mamá, ¿y qué es de mi papá? No te he preguntado. Hijita, tu papá en este momento no sé cómo está sufriendo. Fue al negro. Ah, a traer fruta. ¿Y cuándo regresa? Yo creo que pronto traerá mandarinas, paltas, chirimoyas. Ya te va a estar recibiéndote. Ojalá. Especialmente al saber que nuestra buena hija está llegando. Estaba tan feliz y dijo que se necesita en la mesa todas estas frutas para poder servir. Tita, ¿cómo estás? Hola, Rosita, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Aquí bien, gracias. Vine a visitarte, vos. Me da un gusto especial verte. ¿De qué tiempo estás viniendo a verme? De bastante tiempo, Rosita. Por favor, pasa, toma asiento. Gracias, Rosita. ¿Cómo se encuentra tu esposo? Bien, gracias, Rosita. ¿Y cómo estás también tú? Yo estoy bien, estoy muy alegre, porque mis hijos están llegando. Ah, qué bien, Rosita. También los trabajos de agricultura están una maravilla. Ah, qué bien, cuánto me alegro, Rosita. También mi hijo ha llegado de mí. También yo estaba en la ciudad y está estudiando arquitectura y ha llegado también él.
Cuánta alegría me causa que nuestros hijos sigan adelante. Y ya sabes, ahora de la reforma agraria hay un comentario grande. ¿Así? ¿Cómo será el comentario, no? De que las tierras se van a distribuir los campesinos. Ah, sí. Señora, buenas tardes. ¿Cómo buenas está? Buenas tardes, señorita. Mucho gusto. Mi hija, vas a disculpar. Ah, pero qué bien. Disculpen que me meta. Escuché hablar de la reforma agraria. Yo la anterior semana estaba en la ciudad y leía en los periódicos de que los patrones van a tener que ceder sus tierras a los campesinos. Ay, de mi marido, ¿qué va a querer, pues, ceder un retazo siquiera de terreno? Imposible, ¿no? Yo tampoco no podría permitir que ceda su terreno. No, imposible, eso es, imposible. Pero, Julietita, ustedes tendrán que comprender, ya bastante han explotado a los campesinos, siempre, todos los días, la queja de ustedes. Que tal persona, el patrón, está explotando tanto, le está maltratando. No es conveniente tampoco explotar nomás. Daremos algo de tierra, también necesitan. ¿Dónde van a criar sus hijos? En las tierras donde están trabajando, todo es para nosotros. Y sí, tendrás que hacer comprender a tu marido. Disculpa, Rosita, mi marido es imposible que pueda aceptar eso. Inútil, es imposible, porque también nosotros necesitamos. Mi hijo está estudiando arquitectura. Y necesitamos plata, necesitamos terrenos para... Y es imposible que pueda ceder. No hay que comentarte que mi hijo Carlos ha llegado de la ciudad y ha traído los papeles para poder hacer una nueva casa para nosotras y queríamos que pedirte el favor de que nos prestes a tus campesinos para poder hacer construir una nueva casa. Está bien, Julietita. Apenas que llegue mi esposo, yo voy a consultar con él. Seguramente ya con los planos hechos ha de venir como todo un arquitecto tu hijo. ¡Cuánto me alegra! También nosotros estamos pensando en esto, en nuestra hacienda, hacer una casita especial para mis hijos que van a llegar. Me alegra, señora, de que usted mande a hacer una casa nueva, porque esta que tenemos es bastante antigua, pero nos sirve de mucho. Sí, eso también es lo que yo digo, que también mi hijo tiene que tener una casa nueva, como es también arquitecto y ha traído sus papeles ya de arquitectura y por eso queremos hacer una nueva casa nosotros. Sí, mi papá también va a mandar a hacer una casa bastante grande para todos sus hijos, especialmente para mí. Por nuestros hijos también nosotros queremos hacer la nueva casa, todo por nuestros hijos. Yo te quedo muy agradecida por el que me has aceptado a que me ayuden tus campesinos. Ahora se me está haciendo tarde y yo me quiero nomás y ahí. Muchas gracias. Está bien, Julietita. Hasta que te vaya bien. Saludos, gracias a tu esposo. Paulina, acompáñale. ¿Cómo te trata tu patrona, Paulina? ¿Es muy buena tu patrona? Sí, buena es mi patrona. ¿No te hace sufrir? No. Que le vaya bien, señor. Gracias, Paulina. Yo quisiera que me expliques el caso de él. Él es tan bueno, gracias a él, por lo menos algo se ha hecho de estas siembras, el cultivo de todos estos trigales, maizales, hay también habitas, por lo menos nos van a salvar algo de situación en las peores ocasiones, cuanto más no hay en la población ha de haber para poder servirnos. Él siempre está a la expectativa, también tenemos esos terrenos en negro, donde tu padre fue a recoger las frutas, para hacer ya traer a esta región donde ustedes están para que aprovechen. Y siempre él se preocupa de todo, gracias a él. Él es un hijo muy bueno y Tania debes comprender mucho a ese tu hermano porque ha hecho un sacrificio grande por ti. Bueno, mami, yo quisiera saber algo a lo que realmente hace Héctor. Cómo se entiende con los campesinos, cómo es el trabajo que inicia él. O realmente ya los campesinos mismos van haciendo contra de la hacienda. Bueno, los campesinos evidentemente ya saben las situaciones que están pasando en este momento.
Tal vez ellos no nos hagan ningún problema mucho a nosotros, porque siempre hemos sido buenos con ellos, especialmente yo con ellos. Y tienen necesidad de ellos las tierras y hay que darles. Entonces mi hijo siempre desde la mañana, como es bueno, se entiende con los campesinos llevando coca, cigarro y todo lo necesario de herramientas para distribuirlas. Bien, mami, yo al respecto de lo que anteriormente me has indicado de la reforma, hay algo que realmente es un poco peligroso para nosotros y tenemos que velar harto este aspecto, porque todo el campesinado ya se está dando cuenta de lo que va a existir la reforma agraria. Hay bastante decreto, o sea, un decreto que está saliendo del gobierno, es un decreto ley, y a base de esto y también van a salir diferentes artículos. Entonces a esta base hay que ver cuánto de amplitud de terreno tenemos, tanto aquí en la propiedad y como también en los yungas. O sea que todos estos aspectos hay que velar bastante. Está bien, hijo, pero gracias a Dios tengo ya un hijo más o menos que me pueda ayudar. Basta su profesión que ya sea abogado. Él siempre me va a ayudar en todo lo que pueda y yo pienso y deposito esta confianza contigo, hijito. Sí, mami, yo todo lo posible voy a hacer, hasta ya he estado estudiando bastante al respecto de la reforma agraria y he estado consultando con todos mis colegas. Está bien. Lo único que yo quisiera también que reflexiones a esta tu hermana, es muy caprichosa esta niña. Siempre los compañeros le tratan, niña Tania, y ella siempre es orgullosa, caprichosa, no entiende por solamente llegar de la ciudad, ella se cree la octava maravilla. Y eso ella debe comprender, tal vez tenemos que cambiar un poco de método con estas cosas que está ocurriendo, hay que ser más apacible, más comprensible con los campesinos. Sí, mamá, yo le voy a explicar todo. Mira, hermana, yo te voy a explicar un poco al respecto de esto de los campesinos, o se llaman los colonos. Tenemos que velar harto, ahora que está cambiando todo este tipo de, o sea, de la reforma agraria, el gobierno va a decretar entre estos días, puede ser, entonces es muy peligroso para nosotros. Si realmente tú te portas contra de los colonos, todo vamos a perder. O sea que no es conveniente todo lo que tú les trates de indio, de lo peor a nuestros colonos. Al colono hay que tratarlo, nosotros también somos hombres y ellos también son de la misma situación. Claro, tienen muchas necesidades, tenemos que ayudarles con las necesidades que ellos mismos tienen. ¿Y cómo quieres que les trate yo? Tratarles despacio, charlarles, comentarles con una cosa, darles algo más, así atraerlos a ellos mismos y poco a poco tú mismo vas a ir cambiando. Ay, hermano, si tuviera paciencia lo haría, pero a mí me molestan tanto esos indios que no quiero ni verlos. No, eso tienes que ir poco a poco, no es directamente hacer todas estas situaciones, sino despacio, despacio, hay que ir andando. Mira, hermana, tú tienes que pensar un poco mejor, que todas las situaciones que vienen posteriores para nosotros son bien dañinas. O sea que tú tienes que pensar algo mejor. Claro, no siempre bruscamente cambiar todo, sino lento. Vas a ir acostumbrándote a la vida del campesino, ya que nosotros hemos estado ya llevando otra vida muy diferente en la ciudad. Está cambiando en toda la nación, no solamente en nuestro pueblo, es en todos los sectores. Es por eso que te digo que cambies algo mejor, ¿ya? Está bien, hermano, te entiendo y tendré que aceptarlo todo. Hija, y también niño Antonio, que siempre te tratan nuestros compañeros campesinos, niña Tania, tienen que comprender nomás nuestras razones o las razones de ellos también. Aquí vive, por ejemplo, el Erasmo Apaza, el dirigente antiguo. Todas estas arboledas han hecho las trasplantaciones y gracias a ellos tenemos esta forestación, nuestros compañeros. Y aquí tenemos las cosechas que vamos a realizar de maíz, de papas, y vivimos cerca a la población, que es lo mejor que tenemos este terreno en esta población. Gracias, tal vez, por el esfuerzo que ha realizado tu papá para poder adquirir estos terrenos. Y gracias a ellos, ustedes también están en la ciudad. Las movilidades suben aquí ya para poder trasladar y ya no tenemos que sufrir tanto también por los animales con este tiempo.
Ma, fíjate, Antonio, mire ese hombre donde está viviendo. ¿Te acuerdas el primer año cuando vinimos aquí? Había tanto levantamiento que estaba dirigido por aquel indio. ¿Verdad que tengo razón en darles contra? Yo no quiero saber nada de ellos. Está bien, hermana, pero ya no los trates en esa forma. Empieza siempre a cambiar las cosas. Tú sabes que estas situaciones van a ir cambiando poco a poco. Yo te comprendo todas las situaciones que todo ocasiona aquí. Sí, hermano. Bueno, no aprecia el problema. Yo voy a mandar a mis amigos, o sea, a mis compañeros de trabajo de allá, y fuera de eso van a venir los peritos aquí a ver, y escógete los mejores terrenos que te convengan. Entonces, a base de eso, vamos a hacer todo lo necesario. Está bien, hijo, yo creo que va a haber una buena solución. Nada, y de que ya te preocupas. Quédate tranquila. Está bien, hija. ¡Mamá Sosay! ¡Hola, hijo! ¡Imaginaya! ¿Cómo estás, hijo? Buen día, mamá Sosay. Buen día. Buen día, niño Antonio. Buen día, niño Antonio. Buen día. Mamá Sosay, que hay día encargamos a Sanki. Caña jamucho ni spaca, kunan trabaja morgan. Está bien, hijo. Encargué para que también le veas a los niños que han llegado de la ciudad. El niño Antonio es abogado y con ellos yo creo que están conformes y a todo está preparado también para que nosotros le tengamos en la casa en buena forma. Y espero que, según me encargo, ya tengan todas las cosas aquí en buena forma. Yo no sé en qué te estás ocupando, yo quisiera saber qué estás realizando o las cosechas ya de maíz o de trigo. Ari mamá, no, hay nada, 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 hay nada. Está bien, tienes que apurarte en trabajar porque el tiempo nos vence. Ya, mamá, soy. Ya, trabajamos. Hasta luego, hijo. Ya. A lo que más quiero volver, mañana volveré, a lo que más quiero volver, a lo que más quiero volver. Todo está solucionado. Vamos, mamá. Al fin. Bueno, mamá, ya... me has mostrado todo, yo quisiera que por favor me muestres todas las documentaciones de las que tienes de las propiedades, así para que yo pueda estudiar algo. Saquemos con una conclusión bien clara en la casa. ¿Entiendes? Está bien, los papeles están en orden y te los daré para que puedas personalmente ver, dialogar y según eso entonces para que no tenga mucha preocupación. Siempre que de una vez empiece por lo menos la nueva hacienda para que tus los amigos de tu hermano vengan y que se lleven buena impresión de tu hermano. Como él ha llegado como arquitecto, tiene que hacer también sus planes y hay que recibir... ¡Cirilo! Sí, ¿dónde está? ¿Y por qué dejan esta puerta abierta? ¿Por qué han dejado la puerta abierta? Betty, arvenga. Tanto les recomiendo a esta chica. Le digo, no vas a dejar puerta abierta. Yo y no siempre. Tu hijo siempre ha debido abrir. Siempre tienes que tenerme problemas. Puede entrar a algún ladrón, puede pasar algo. Papá, no lo reproches a Betty nomás. Betty, yo creo que tiene otros deberes. Hay otras personas que están también en la casa y pueden cerrarlo ellos, no solo Betty. Bueno, ahora vamos a charlar. ¿Y cómo es lo que te he mandado? Sí, he ido justamente a eso. Lo siento. De la hacienda. He ido a lo de la Rosa y me ha aceptado y me ha dicho que va a mandar ahora a ayudarnos, que posiblemente hoy podemos empezar la construcción. Y como ha llegado nuestro hijo, posiblemente nos ha de mostrar sus planos y ya vamos a charlar sobre eso, Cirilo. Espero que también
Rosa no nos engañe y que no nos perjudique de esa manera. Si es que no podía ella tener voluntad, podía decirnos que nos busquemos otros peones para poder conseguir y hacer empezar de una vez nuestra hacienda. Claro, lo principal es la casa, pero ahora tenemos el arquitecto, nuestro hijo, que nos podría indicar cómo vamos a hacer. A ver, Carlos, ven. Ya, papá, enseguida. Tuviéramos 9 metros, 9 con 30. Sí. Bueno, me parece que está bien. A ver, bueno, vayamos un rato a los de mis padres. Te voy a presentar. Déjalo por ahí, tus amigos. Creo que nos va a resultar bien. Sí, yo creo que va a estar bien, mamá. Pasemos un rato, te los voy a presentar a mis padres. Gracias. ¿Qué te parece el clima de mi pueblo? Estás bien. Lindo estás. Hola, papito. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Mami? Tu mami, tu hermana. ¿Cómo estás? Bien, gracias, hijito. ¿Cómo te ha ido, hijito? Bien, mami. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el paseo? Me ha ido muy bien, muy lindo. Bien, bien. Maestrito, bueno, vas a disculpar. Ahí te presento mi papá. Mucho gusto, Vasmil. Ahí tienes Guzmán. Mi mamá. Mucho gusto, Vasmil. Mi hermana. Mucho gusto, señorita. Es el maestrito que lo he contratado, papá, para la nueva construcción que vamos a hacer ahora. Creo que van a tener que atenderlo bastante bien, papá, que es una persona muy buena que yo lo he conocido. Bueno, ahora, papá, estábamos viendo todo el espacio que tenemos. Aquí están los planos que los he hecho y hemos consultado con el maestrito. Parece que está bastante bien. Bueno, ahí claro. Puedes verlo, papá. Maestrito, pase por aquí. Podría claro, darle a explicarles, ¿no? Claro. Ahora pueden buscarse en qué parte quieren todo el baño, después ducha, todas esas cosas, ¿no? En qué parte quieren los cuartos también. Bueno, papá, la casa va a ser de 2 pisos, ¿no? 2 pisos, mamá, como siempre tú me dijiste, de 2 pisos y de 2 pisos. También Jenny tanto me había insistido. Bueno, ahí tienen la casa. Bueno, esta es la vista hacia el norte, vista hacia el sur. Bueno, aquí vendría el salón. Bueno, luego vendría la cocina, el comedor, los baños. Tú tuvieras tu oficina por acá, papá, casi al final de la casa. Pensando, y este es un pasillo, todo el sector. ¿No, maestrito? Claro, todo está bien. Bueno. Y otra pregunta, hermano. El cuarto designado para mí, ¿cuál sería? Yo necesito un cuarto también. Bueno, hermana, cálmate. Cuarto de ti y de la mamá van a ser lado a lado, en el segundo piso. Ya está bien. Bueno, claro, papá te va a tener que compartir la misma habitación. Y bueno, maestrito, aquí yo tuviera un poco de duda, no sé si usted me podría ayudar también, no siempre, no por ser arquitecto sería tan perfecto. Claro. ¿No le parece que todo este cuartito lo tendríamos que alargarlo un poco más? Claro, sería mucho mejor así, hay un poquito más espacio, ¿no? Sí, de todas maneras puede haber cuartitos más amplios. Bueno, papá, ¿qué te parece? Ahí tienes el plano, tanto me habían exigido. A ver, ¿tú pero podrías, qué, hijo? A ver, fíjate bien. Ay, mamá, tú. Bien, según el plano, está muy bien trazado. Para mí, este ha de ser una casa perfecta para nuestros hijos, para que vivan feliz. Aquí solamente al señor albañil contratado le vamos a insinuar que termina cuanto más antes posible, porque necesitamos nosotros urgentemente. Quisiera que la casa resulte lo mejor de todas las vecindades, lo mejor de incluso de todos los patrones. No te preocupes, hermanita, no te preocupes. Ahí tienes el plano, puedes verlo tú, ahí puedes verlo. ¿Dónde más vas a hallar otro mejor que este? Claro que sí, pero yo quiero que se termine lo pronto.
Está bien, hermanito. Hice todo lo posible y mucho depende también del maestrito. Espero que lo atiendan bien, que es mucho depende del trato que tengan que dar. Maestrito, espero que usted no me defraude. No. De todas maneras, yo voy a hacer todo lo posible de llegar lo más pronto posible. Según al plano, yo lo voy a hacer todito esto. Bueno, ¿tú qué opinas? Y ahora yo quiero también hacerte una pregunta, hijo. Y hay también una sala para visitantes, para cuando lleguen visitas a nuestra casa y que también lleguen tus amigos para poder alojarles. Claro, mamá, claro. Tú pues ahí velo, mamá. Aquí tenemos el salón, aquí tienes habitaciones suficientes, planta alta y planta baja, mamá. De eso no tienes que preocuparte. Tú siempre preocupándote de tus familiares que tienen que llegar. Ahí tienes, mamá. Es la mejor casa que he podido ofrecerte hasta ahora. Pero, hijo, tienes razón en ofrecerme una casa buena, porque también tenemos que hacer una casa mejor que la casa de la patrona Rosa, porque su hija ha dicho que ella lo va a hacer una casa a todo dar. Nosotros no tenemos que hacernos vencer con nadie, ya que tú has sido profesional y tienes que ejercer tu profesión haciendo una buena casa, hijo. Y también que tus amigos vengan y que compartan de esa buena casa, que sepan que tú has ido a estudiar y que has llegado un buen arquitecto, hijito. Gracias. De eso yo te felicito que tú hayas dado un buen resultado a favor nuestro, hijo. Gracias, nuestros sacrificios no van a ser en vano, hijito. Ya, bueno, de una vez empezaremos al trabajo. Cuánto me alegro, hijo, de lo que te he mandado a la ciudad. Has ido a estudiar un arquitecto, me siento orgulloso. Y nuestra casa tiene que ser la mejor casa de todos las otras propietarias. Por algo yo te he hecho estudiar. Por algo yo te he llevado a la ciudad, ahora con lo que tú has llegado arquitecto, tengo ese orgullo de tener una casa la mejor del pueblo, de todito el pueblo. Pero ya algunos están ya viejos, yo creo que hay que renovarlos ya, mamá. Pero hijita, son árboles nuevos, son tiernos, tú crees que son viejos, pero no son viejos. Son tiernos que recién están empezando a producir, recién van a producir y tenemos bastante fruta, tenemos tumbo, manzanales, duraznales, todo para el uso de ustedes, hijita. Ya, mamita. Y pasando al caso de Betty, ¿qué tiempo ya está Betty? A Betty hace un año ya que está con nosotros, hijita. Ya, o sea, desde el momento que yo llegué anteriormente hasta este momento, Betty ha cambiado demasiado. Tiene un hablar, ya sabe más, hablar más el castellano también. Claro que también, hija, ya tiene que también aprender. Antes era una campesina, ahora ya no es campesina. Por el hecho de que también está juntamente con nosotros, ya ha aprendido a hablar castellano, ya atiende bien las personas, ya lo hace muy bien, la cocina también es bastante limpia. Todo ya lo hace ella sola, yo ya no me meto a la cocina, hijita. Ya, está bien, mamita, así que los eduques así con cariño a las personas también, que también no ocurra con ella nomás, con los demás que nos ayudan en casa también, lo sea así, para que así nuestra casa vaya adelante, que sea más respetado que todos los otros hogares de los patrones. De eso no tienes que tener duda, hija, porque yo soy muy buena con las empleadas y con todos los que trabajan también en la casa, con todos los que están junto alrededor de nosotras. Comidas ricas estás haciendo preparar, ya tengo hambre. Está bien, hijita, vamos a preguntar a la Betty. Ya he debido hacer coser. ¡Betty! ¿Patrona? Ya está listo el almuerzo, ya tiene hambre la niña Jenny, el joven Carlos, y también hay que servirle al albañil, hija. Sí, ya ha cocido. Vamos, lo vamos a comer, patrón. Iremos. ¡Patrón! ¡Patroncito! Alguien grita, papá. Pasen. Patroncito, apenas he hecho llegar al docente, avisado, bajando a la fiesta. Ahora he hecho llegar al mismo patroncito. Vale, está bien, hijo. Hola, ¿está bien? Buen día, patrón. Buenos días. Patrona y cachamuasca, jamunaypa, caiman y anapa, patrón. Chayman chimpamos argaiku, no gaiku. Jamun y noga, compañeros, mayupiña, jepacunku, patrón. Rumita antachunku, ni chimusganku. Ari, hijo. Junana y anaparica y trabajuta, caipa me están y peoncitos están, caipa y anaparipuay.
la puritata. Guales, patrón, guales, no gallana paikus y matachan y guachunco, patrón, no gachaipa. Yana paikurisa. Ya, yana paiku. Papá, ¿quién es él? Es el mayordomo de la otra propiedad de doña Rosa. ¿Cómo cuando... estás? Gualeña, patrón, gualeña. Tata Carlos. ¿Cómo están tus patrones? Él los va a ayudar. Gualeña casa, tato, gualeña. Sumasta poco chicosaico, jaypastapis. Bueno, pues, te indicaré, yo creo que nos vas a ayudar. Papá, Jawachiwa, el patrón. Una buena ayuda. Bueno, aquí ya no pasó, papá, suma voluntario, Zuna. Ahí el machito te va a indicar, a van ver, a trazar todo pegan, esto. Tacaripan, que acá está quitas, no va a ingeniero, en cae medirisaico. Igual, está, está vas a tener que rayar con él. Eso golpealo nomás. Bueno, machito, ahí te dejo con él. Ya. Está haciendo un calor terrible, voy a ir por ahí un petito. Ya, ya. Seguidita de ahí. Chacalla ataque. Balasca. Humilatacho. Ari, turito, turito. Balasca. Conan, chay estuquitón, a ver, caemos con Zayan ya. Cae ilito churasan, chay, imagina. Churamon. Ya está, tata. Final ya tacho. Chacatan, Asmana ya chanin chuaritata. Acá alguien ya chayan. Poco a poco ya chayan. ¿Cuál tu cama punecho? Ari, haga un nick, está que se quigan pun. Churaikul, churaikul. Caitacho lo asuman, caitacho lo asuman. Se patrona y mate ya se razón y gama mani ma trabajo. Cay, manara suar gay cuchuar y cay nataga patrón, no gaps manara sumaste ya chanich, patroncito. Caraca, indio y mierdes. Tata, me caca mata, me hacen guicho, se tari. Chanichuar y patroncito, mana, ama, manara y ay, ay, ay. Ay, patrón. Y mierdes. Han caigina, que son seres tus ojos. Patroncito, imagina hecho, patrón. Carajo, no te pisar de su hecho. Como dije, un mantan sin aquí, patroncito. Que hay trabajo. ¿Qué ha pasado? El patroncito ha picado, pues. Pero no, no puede ser. Pero papá, ¿cómo vas a tener que hacer esto? Pero hijo, mira las cosas que me ha hecho. No, no puede ser, no es posible, papá. Si pero tú tienes que hacer esas cosas. Mira las cosas que ha hecho, las cosas que me ha hecho. No, mira papá, este trazado. No puede ser, papá. No. Papá, pero, si usted va a hacer eso, no vas a poder con la obra. ¿Cómo los va a tratar así a pero, los campesinos? Pero hijo, el tiempo nos está ganando. ¿Cómo ha hecho perder este trazo? No, está papá. Bien. Todo hay solución, papá, pero no con golpes. Esto podían solucionar, es una pequeña cosa. Papá. Pero yo necesito rápido, no. Trabajo, yo necesito rápido. Yo te he dicho cuánto más antes. Pero papá, ahora no van a venir a hacerse la burla. Ahora se ha ido. ¿Quién nos va a ayudar, papá? Bueno, entonces hay que mandar otro peón. De una vez que venga otro peón. No, papá, no. Si es así, yo no voy a trabajar, papá. Bueno, papá, no puede ser. No es posible que tú hayas hecho todo eso. Ahora míralo, papá, ¿cómo lo has dejado? Jacinto. Jacinto. Calmate, Jacinto, ¿qué es lo que tienes? Bueno, papá, mira lo que hiciste. Jacinto. Ya de una vez, hijo. Patroncito, y puse al gapo y mancho, caijina, caipu, allí, guasón, si macha patroncito, y permiso, vaya, puse a punay, guasín, patrón. Bueno, puse ahí, mayuman,
Bailar para cachapi. Caína, que haya tacho cachemosanch. Te doy un sitio ni que haya peones cachemosanch. Papá, sabía con la mampa. Ya, patroncito. Este hombre está muy mal. Tendríamos que mandárselo antes de que tenga que morirse acá. Ya, es que le lleve la tienda. Tendrá que curar. Ya. Así tú. Niño Carlos, ayúdame pues a levantar. Ya. Sí, en el tío le van a lavar la cara y se lo van a mandar. Ya, a esta clase de pocos. Que no vuelva a cumplir esto, papá. Se lo van a mandar. Calmate, Rosendo, calmate. Pronto te vas a poner muy bien. Bueno, Rosendo, por favor, Rosendo. Se calma. Pero, Rosendo. Bueno, Jacinto, y hoy. Ya, patroncito. Vos nomás ya llévatelo, dile a la... Bañalo bien, llévaselo directamente a su casa. Ya, patroncito, te voy a hacer llegar. Ojalá que llegar, José. Patrón. Jacinto, te vas a venir rápido. Ya, patrón. Hinata sufrisun, hinapunica y patrón, cuando gatapis, hinata zuawa, zocento, y me la son, maik, ailechos a de suma causa, cusumpis, zapadia, ahnata zuacunca y patrón, ultra gascalapunica, zocento, y ay, zocento, jabarica y hinata puni zuacunca, zocento, y un ratito descansar, goja, zocento, 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 zicchari la guagna. Uy, hay que te mayar gamos hay que hagay mayi topi. Sosen. Si que chari waha sosen doy. A ver. Y me la son que sosen di toy. Y me sufrí bien tu casca. ¡Tatahilagat! ¿Y matacho? Na, pagar en papá, tataita, magayusan, curam, naman, zerga, haciendo así más, chaipi. Ya. Na, tata, tata, naga, siriloga, chay, magayus. ¿Y para qué te magas capay? No sé, y para qué magam seita y echemos una nueva. Van a echar y magan a que tienes que manche. Adiós, mana, te que manche. ¿Y para qué se te magan a con compa y una casca? No sé, pagar en trabajo, ser gacha y llaman tan mal chamo. Na, ya huerto gacha. ¿A lo lastima entonces? Ari, lastima y casa. Mana, mana, echa y una escaita a ti manche. Ya entonces. Dar paso, madre. Si son mar y me mamantas, me hagan chete y hacemos uno.
Asun kosa kamu ya cemunan cek mana makan aku ini sekarang mana cina kan cukup. Hari sekarang kunat ya cemai gus tiang hari. Tapi silakan. Ya. Ima terpas kompenyer. Hamai cek hamai cek kompenyer. Ima terpas hamai cek kompenyer. Hamai cek hamai. Tapi kau kita kerja. Ima terpas terpas. Kau kau kompenyer cek usia. Kompenyer cemunan cek jenis apa? Ima lagi cek. Pai pa kapusun tak alat makayung ko mong kaskaning kay Don Cirilo ni sa sutiyo makayung ko mong kaskaning pai kapusun pa. Tak kung kuna siya chanay gis tiyan ito win hamagay gis na pagani tata izer ka nam asian dosi man chay makayusan imamantas. Chay tiyan chanay gis tiyan kompanyer. Kompanyer man kay ahin ka manjo. Aber kunang pai patron kaspas makayangan yung mata kunang nukans pai kunat sirbench man chay tan. Ichar kompanyer, kunang. Kaya chico na itay nogan si sirvents kay tatayman tawleman tapat kanggun tatayisman tawleisman pa sirvents patron nista kumanchay nogan si kapatin si kompanyer kunang chamon antiyang kay nas kompanyer man nogan si dagsuman kunang kompanyeros ukta desidin na si tiyang kay pi tiyoso sendo to man makayatin ko chahin at kompanyer. Takai laktas pagalaw pi wak komunidad manchay para siyang kuzehur makanganing patrones chingkang kapun ning chantaps nukan chisman ning kay wawas ning chisman asta ng sulkas na yapawas yun chipun halip asta ning ahin ka siyang ning mana niyong patron sa anche maltrata ng kuch ka siyang ning nukan chitak anche sugres kargan chi kompanyero sa entonces nukan chika ichap siya waga uchika diskansas na kasun chi mana niya chika maltratas diskasun chingla chi kompanyero buen kompanyero kunang entonces isong mangari. Ako vino kompanyero. Zinachi kompanyero. Zinachi kompanyero. Altunchik sinastia. Chogachi kompanyero. Tribunachi kompanyero. Hakulinachi kompanyero. Viva kompanyero. Viva kompanyero. Oh. Tataleon. Na hilakata kachamswarga. Na. Isi man tututut tokang kening. Ima tapasan? Na tatay ta magayusan ku chep. Na manjar asiendo asim chep magayusan ku. Kona mana isi man suman ku min chaya gusun chisipo noka pototias alamasa. Ya, entos yaigwe ning machu min chet. Ari min chaya gusun alete aonastia imara yung maras tatikunastia no vashima ito kono marangangari. Ari, entos yaigwe suman. Noka pototias anoka tani namanta kuintaf kutu bokal hina churasa tani noka tainas man. Ya. Ya listo, tocan que chayte huilar gos jamás haré. Ya, tocas no va. Ya chico no entiende hasta justiasmo en Quintana Estía. Ari. La verdad con 90 años, arroz para el público a su madre. Ari, compañero. Hay a mincha entre si hay cuen y palgam. Ari, ya usted. Listo. En lugar de trabajar y se sigue trabajando. ¿Qué sea?
mía es, esa niña carita azul, ¿cómo será? Si la lluvia empieza a caer, me mojaré. Katikuni, muy okunata katikuni, rihtarisa, tambui hawapi rihtarisa, causa imanta. Bajando de los terrenos de mi mami. ¿Y tú? Bueno, yo venía a pasear, a despejar un poco mi mente. Nuestro padre tenía muchos problemas, si supieras. Sí, los problemas nunca faltan. Y de paso pasé un rato a la cascada, porque siempre tenemos deseos de conocer, porque me hablaba mucho de la cascada. Y ha sido bastante lindo. Sí, es hermoso. Bueno, pues vayamos bajando. ¡Claro! Mucha de maravilla. Jugando está, sobre las nubes corriendo va, para alcanzar un mundo nuevo en su proyección, comprenderá. Oye, quería decirte algo. Mi papá es bastante malo. Esta mañana a uno de los peones de mi mami le pegó malamente. Sí, estuve yo por ahí, estábamos trabajando. Justamente llegó el momento que ya tenía una calor terrible. Entró Rosendo, pero para mi vuelta ya mi papá lo había pegado. No sé, estaba tan alterado, tan confundido que llegaba a confundirme hasta los nombres. ¿Te imaginas el nombre de Jacinto? Yo fui confundido con el nombre de Rosendo. De decirle a Rosendo que su nombre lo llamé Jacinto, no sé, está tan alterado. Sí, yo también con tantos peones que tiene mi mami, no sé qué nombres les digo. Tantos que son, uno se equivoca. Bueno, tus papás son muy buenos. ¿Cuánto no daría? Daría mi vida por cambiar ese carácter de tus padres con los míos. Pero me parece imposible. Hago todo lo posible porque cambien mis papás, pero a ver, voy a ver. Pero a veces también esos indios son unos abusivos. Tampoco hay caso de compadecernos. No los trates de esa manera a los pobres campesinos. También ellos son humanos, son como nosotros. ¿Qué culpa tienen ellos de que sean campesinos? Sin ellos nosotros no seríamos nada. Bueno, son buenos. Bueno, nos olvidaremos de todo eso. Recordaremos nuestra infancia. ¿Te acuerdas algo? Claro, claro. ¿Cómo que quisieras recordar, por ejemplo? ¿Recuerdas cuando eras niña? ¿Te tiraba del pelo? Sí, todavía recuerdas las cosas que me hacías. Son momentos tan inolvidables aquellos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto no volver por aquellos tiempos? ¿Y cómo anda por tu internado? Me dijeron que estuviste internada tus hermanos. Sí, sí. Están bien. Bien, gracias a Dios. ¿Qué has aprendido? Uy, mucho de costurería. ¿Y tú? Bueno, creo que a mí me ha ido un poco mejor, ¿no? Estaba estudiando por allá, también en la universidad. Bueno, he salido a estudiar arquitectura y al menos he logrado y mis papás se sienten orgullosos, pero orgullosos, se sienten orgullosos de distinta manera. Yo quisiera que fuese diferente. Pero claro, no es así. Que tus papás son tan roñosos que ya no van a gastar contratando a un arquitecto, ¿no es cierto? No es eso, no los culpes. Tampoco tienen demasiada culpa ellos. Pero de todos modos, voy a tratar de hacerlos cambiar. No solo con tener que regañarles, sino voy a tratar de cambiarlos con hechos, tratando así, comportándome y quiero que me vean cómo soy. Pero se den cuenta de que
realidad están equivocados. Claro, tienes razón. Decirte. Yo pienso irme pronto, ¿y tú? Bueno, yo me voy mañana. ¿Ah, mis vacaciones han terminado. Tengo también mucho estudio por allá y amigos que me esperan. Claro, tienes razón. Tal vez nos acompañemos, porque posiblemente mañana me vaya yo también. Depende de los caballos que traiga mi papá. Ya sé qué tiempo nos estamos viendo. Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Oye, muchas veces te viste en sueños. ¿Ah, sí? ¿Lo crees? No sé. ¿Por qué? No sé. Y pues hay tantas cosas que quisiera decir. Te viste y me impresionó. ¿Cómo cuáles? Bueno, creo que no es el momento adecuado para poder decir. Si te conocía tan niña y ahora estás tan mujer, tan guapa. Tú también estás todo un hombre. Oye, ¿qué te parece si nos vamos, sí? ¿Por qué tan rápido? Es que ya es tarde y me van a buscar mis papás. Se van a preocupar. Como el terreno es tan lejos. Y no quisiera que nos encuentren bueno, aquí, tú sabes. Está bien. ¿Nos vamos? Haz lo que tú dices. Vamos. Piña con quien, caitari cuyuan, piña con quien, ya sabes, causas pachari, causari, capuyarini. Compañeros, a ver, cae, chicas, está acá juntos, compañeros. Acá la tía, compañero. Compañero, ya que no te tienen, compañero, y macho, tía, chaco, no macho. Compañero, no vai com a mujaico. Costilla, mañana, spam, jaico, rosendo con tareta. Coyá, patrón, desmagaigos, jaico, compañero. Compañero, no hay como se ha ido. Ya, compañero. Costillamo, no hay como, compañero. Compañero, no hay como, compañero. Ya, compañero. Arriba, compañeros. Ya, compañero. 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 Los ganchos unidos canastían suma organizada, compañeros. ¡Más compañero! ¡Canastían! ¡Mana, magaya, tengo ocho rosendo con dorita patrones vacunan cajinato, compañero! ¡Mana, compañero! ¡Mana, compañero! ¡Ari, compañero! ¡Mati, compañero! ¡Mana, compañero! ¡Mana! ¡Mai, picajan! ¡Bueno! ¡Cae, cae, nanches! Compañeros, si va a pasar, ya van a tocar y tú te pones por ir a changuich, puncharán el lápiz. ¡Compañeros! Compañeros, primero sumas en orden, su reacción, separación, se cae, se unió un pijine y mentacho, costumbrarse, no como dirigente, sino compañeros. A ver, palabra, compañero. En bastichos no caigo, caigame chamín con justiciasta, mas caspa de que, ojo, compañero, te chajinata, juzgan con macaspa, te queima patrones. Entonces, ya casupita, no caigo hasta autoridad superiorísima alcanzamico. Respetuosta, mas caspa, porque mana no caigo, y manachos, ñau pa tiempo sufrir caigo, que quien le antapone mana sufrir con mañacho. Entonces, no caigo jamuico, chaylaico, que hay compañeros, caritum, usarisca, no jaman, como soy dirigente, como le cantumar. Bien, compañero. Compañero, no hay
compañero Chayman Chamun, Rosendo Condor, Juan compañero, Nispaca y patrón, Cirilo, Manchaita Magaygusca, compañero Rosendo Condorita, compañero. Chaymanta no gaico piensar y cuico, compañero, y matazo asuman. Y no ya ponecho caman patrones maltratan a llaman, ponecho tían, no ganches pa' iguna pa' trabajas pa' nispa, compañero. Y a chaygota, compañero, canganín, caimant que paman, se vor machos y macha canganín, compañeros. Hay hasta campis y nos man parti, no ganches tían, nin. Chaygunas ni ma piensar y cuspa kunan, quien puña nispa, compañero. Caina tanta cuico, toco y nico, compañero, ojzona y naya. Jamoico caman, primer lugar, huella, compañero. Chaymanta no hay como no hay justiciate, compañero. Cay runa, cay patrón, Cirilo, abusivo runa. Tían cárcel la conan, tían rinanches, tían compañeros, autoridad superiorismo, compañero. Bueno, compañeros, basta. ¡Hola, compañeros! ¡Hola, compañeros! ¡Ya, compañeros! ¡Dejó el más grande charapis, chamón, gaya, ninja, chancha, jina, compañeros! ¡Curan justiciate, más de caminar, tían! En primer lugar, no ganan semana y más, hasta chinchazo, chaypa, tían su proyecto, cae pueblo. Curita un pacha, compañeros, los silencios que en la Unión tienen supranato más que los anchos. Y si vayan más juicios los anchos, no ganchan juicios los anchos. ¡Hago, compañeros! Justicia con Jaico, porque con Curapa no tiene justicia, lo menos bajo una. Quizás es un gusto. Quizás es. Gracias, señor supremo. Pasa de cabeza, compañero. Pasa de cabeza, compañero. Justicia, pasa de cabeza, compañero. Se está con Dari Causarinapa, compañeros. Se está con Dari, compañeros. Justicia más cara, compañeros. No va a caer, señor supremo. ¿No cae en su cara? Ali, ¿y más un tiki? No va a frenar un camaita. Ah, cosa pacha. Y comunidad cantumal. Ah, eso sí. Ana clarota para un quicha. Ana gancuna a manchanchi con chachu. Porque justicia a tu cuerpo. No voy a coja autoridades a mi samé futían. Tu cuerpo. Capaz. Pobrepa. Tu que clase gente. Entonces no quicha. Ali. Y matas pasar. Bueno, yo voy a saber. Señor sobrevito, no voy a coger maracuchos que hay autoridades superiores que van a chamuico. Por ejemplo, compañero está más patrón. Y Martín está que aquí no pasa y Charaico no hay más que asma amigo a la autoridad de esma alcanzar. Con ancha el protectorio me invita.
Señor Suprefecto, ¿alguien no hay con orgaigo que hay problema? Compañero, tengo Rosendo Condorita, mancha y tamagaigusca que hay patrón, Cirilo. Que hacienda en casa que hay mollipan papi, compañero, señor Suprefecto. Chay picachan pay, pay casi guanuchisca Rosendo Condorita. Chay manta no hay con tanta cuico, compañero, ojone y naya jamuico, justicia tamaña, autoridad ni que camo, señor compañero. Walas compañeros, canan tienen un chica educación, calma, y chumpitata serena cucha. Ama gankunaja a la violencia y chacho. Chapas tienen justicia, tienen leyes. Sin mal caipi, alcanzan un quicha chaga, chapas tienen acción judicial, pasa chichaguicha en jaima. Pero curita en cachaza guardiata y pusamuanga y otagaita. Bueno, señor Suprefecto, no lo como autoridad campesina y mantajina. Y al hincheno de la nuchata, characo oxina y quema chamuito. Entonces, no hay como hagan papá de ahí pasemos a Tidicucho, entonces, no hay con la Tidicupe si quisiera que tu chaguete. Y si mal, usted si quisiera saber, chaval, compañeros, el dispuesto que saben, compadre, con maquín, 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 no, se condenada, se patrontada, pues así musa, y no, entre las saquichas. Y si manaca, tenganco, paicuna, jamás la chava, justicia ordinaria, man pasas saquichas, chapas tienen fuerzas, juez de partido, juez instructor, me comenta corresponde, chano, nata, obradusta pasachisa. Compañero, no hay comana, anchata, cree, cucho, más que cucho, jamás cucho, hay problemas, aunque hay oficinas, man, guau, señor Suprefecto, man. No hay con rico y no hay con castiga con anta, compañero. Ahí, compañeros, si con que se haya día, no hagas esa, y pues a los padres, un cae soldado, te cachaza, y pues pisotimos a calma, y no hagas con una mente que se quita. Y si mano para que uno de acuerdo con la justicia, se haga, se haga mi justicia ordinaria, pasa que se quita. Se haga que tienen juez, tienen juzgados que hay un paso en casa. Ya, entonces, compañeros, si eres compañero, si eres suyo, y si mano, vamos, y las vamos a echar, cutiremos un chá, no vamos a echar. Maltratar a tengo compañeros ni gota. Fianzas un niquich, compañero. ¡Ahí, compañero! Calma, justicia. Pues hacemos un chiste, patrón. Calmamos dicha y tu pitata serena cucho. Amén, la presencia. Bueno, señor. No, no, sí, compañero. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya! Compañeros han demostrado este trabajo de producción. No sé si a ti te gusta y con todas las cosas que estás realizando hay que agradecerles a los pobres compañeros campesinos. Evidentemente, Rosa, este año ha habido bastante buena cosecha.
Pero sabes una cosa que quería decirte. Pasó ayer con tu colono unos problemas simples. Tal vez usted no ha llegado a saber. Me han hecho, he sabido por referencias que anoche ante el superpuesto, ante el juez, habían ido a denunciarme de que yo malamente le he maltratado, le he pegado. Entonces, a base de eso, he hablado con el señor superpuesto esta mañana, he arreglado todo, porque el superpuesto es mi compadre, hemos llegado ante el juez, con el juez también hemos arreglado. En buena forma, todo está arreglado, así que ese problema no hay por qué decirme de que yo evidentemente quería corregirla, ¿no? Porque los trazos que estaba haciendo mi ingeniero en la casa ha empezado a desviar. Yo le indiqué bien, entonces no ha habido un momento de nervio. Es por eso que he tenido ese problema. ¿Sabes, Cirilo, una cosa te voy a decir? Si yo quise darte una mano, una ayuda, porque yo no cobraba nada de mis compañeros, ni 5 centavos de jornal, ni nada, y tú debías tratarlos bien en buena forma. No es manera de tratarlos en esa forma. No es castigar, no es maltratarlos, acabas de decirme, porque yo no sabía, tampoco el campesino ha venido a comunicarme. Posiblemente debe estar casi a la muerte. Ni su familia ha venido a comunicarme. Espero que las leyes también a ti te juzguen y te castiguen. No por ser compadre te va a salvar tu compadrito, que es su prefecto. Pero la gente habla lo que no es tan verdad, porque no era grave, ¿no? Solamente quería recomendarle. Le da un sopapo y una patada, ¿no? Porque un campesino no me ha entendido. Lo que debería hacer, soy ignorante, no me ha llegado a entender. Hasta en quechua le he dicho, cállate ruazo, cállate ruazo. Entonces el otro empezó a trabajar, pero los trazos totalmente la ha deshecho. Así que esos trazos a mí me ha perjudicado mucho. Porque yo quería lo cuanto más pronto posible tener una casa, la mejor casa. A los campesinos hay que tratarlos bien, papá. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? No es que me avergüenzo de ti, papá. Tienes que cambiar. Si no fueran los campesinos, ¿qué fuéramos nosotros, papá? Ha sido momentos de nerviosidad, hijo, pero ahora también has ganado todo. Le he dado las razones a doña Rosa, así que no va a haber ningún problema. Las cosas casi se empeoran, papá. Anoche ha habido un problema terrible. Sí, anoche se han entrado al pueblo todos los campesinos. Y era una cosa que daba miedo. Se han entrado con ustedes, incluso querían venir a incendiar su casa. Pienso que usted, don Cirilo, no tiene que hacer eso a los campesinos. Don Sergio, don Cirilo. A lo que me han contado aquí mi hermano y Carlos, es un poco peligroso estos problemas que ha ocasionado. Tendría que cambiar un poco en el carácter. Sabe usted muy bien que todo esto nos ha de traer posteriormente un problema más alto. Entonces, como va a haber estos cambios, o sea, ya va a llegar realmente la reforma agraria, tendremos que comprender un poco mejor, ¿no? Y a base de eso vamos a ir solucionando poco a poco todos estos casos. Te prometo, Antonio, más no va a hacer eso. ¡Mami! ¡Ya vienen los pongos con los caballos! Está bien, hija. Que vayan a recibirlos y que vengan donde el camino, listos que estén. Que den a los animales algo de forraje, porque tienen que ir un camino bastante largo para que ustedes sigan adelante. Tenemos nomás ya también alistar el viaje de nuestros hijos, porque ya se hace también tarde. Ahora por lo menos tienen que irse hasta Morochata, porque ya se hace muy tarde. Sí, papá, es mejor que vayamos lo más antes posible. Ya, nos apresuraremos entonces. Haremos la despedida. Sí, Carlitos. Sí, vamos, caminando. Hay que hacer la despedida temprano, porque después no vamos a poder hacer nada. La que cuidamos será una rosa. Murió la flor, murió el amor. Hoy solo queda de aquel cariño. Patrón, buenas tardes. ¿Qué animal te ha hecho buena? Buenas tardes. ¿Cuál es, hijo? Maite con un patrón y quiere y me la escuta con un solamente caballo a jamón que paga jamón en carga de despide. Que se acaba un patrón y paga más jamón. Niño, antes de año, ahora es hasta que hay cámaras, antes de que tengamos un patrón ahí.
Y maraico, manacho atin cabichita cargasta mandarina estacho, o chirimoya estacho, palta estacho, y me pasan payo, o es que ongo y cuncho. Mana cabichita atincho, pisi casa producción que aguata ni patronai. Bueno, está bien, y manasunta. O aguasta con una despedida tían que animales ti, mas que animal tían con un paicuno y con un cupas. Tawata pomulgo, tawata pomulgo, patronai. Cosa pache hijo. Antonio. Les recomiendo a los dos varoncitos para que lleguen bien tranquilos con sus hermanas y siempre siguen sus estudios ambos, no se perjudiquen, siempre los textos tienen que dar y tienen que llegarme para los posteriores profesionales. Y son las tus hermanas, mujercitas, tienen que cuidarlas y aquí tenemos el pongo, quien les va a controlar con el caballo, quien les va a guiar, él ya sabe. El camino conoce, él les va a indicar todo. Pongo, animal ahí se dice que gaña o pasto a panqui, que hay patronasta, hagáis en su masta chay chin, que ama anima problemas, canampa. Sí. Y ampitían, ajas, seta, tomaricunquis, pero mana machana y escamacho. Ya está, tata. Tienen que alfar, tienen que dar joder a los caballos, tanto más al campesinado también tienen que hacer comer, porque el camino se da hambre, se da sed. Yo quiero que vayas con buena suerte. No me abandones. Escríbame siempre. Y yo quiero que toda la vida te acuerdes de tu madre. No sé cómo he salido de ahorita en este momento. No llores, mamá, no llores. Ahorita, no, por favor, cuídate bien. Mami, no te amargues, tranquilízate. Acaso para cuídale siempre lo estamos siendo, yo creo que vamos a estar con nosotros. No cuídale debes llorar, tranquilízate, mamá. No puede ser que ella yo se vaya a ir cuidando. Dejándome. Yo la voy a estar cuidando, no te por preocupes, favor, mamá. Va a ir conmigo y tranquilízate. Ayúdale. Mejor. Quiero conmigo que va a ir. Ella siempre. Está muy bien, mamá. No llores, mamita. Amar, yo voy a mamá, volver pronto. Tranquilízate. Yo no me estoy yendo definitivamente. Volveré pronto. Sí, mamá, mamá, no llores. Antonio, no llores, como mamá. Padre, por favor, ya que tu ya, padre mamá. No ha llegado. No ya, basta, mamita. Quiero bastante, que me lo coma. Basta de llorar, mamá. Bien, mamá. Yo no voy a llorar. Pronto mamá. Voy a Héctor, retornar. Basta, después Héctor, de dar mi test, voy a retornar, tú mamá. También tendrás que emprender tu camino a la ciudad. Tantos problemas me das. Hasta que está enamorando con una campesina, Antonio, tu hermano. Tú tienes que salvar esta situación de tu hermano. Bueno, mamita, que no yo se siempre estoy a tu lado. Yo le voy a hablar te todo, cuido, mamá. Mamá. No quiero te preocupes. Tranquilízate, mamá. Mamá. Está bien. Se les está haciendo tarde, mamita. Por favor. Sí, mamá. Tranquilízate. Que Dios les bendiga. Bien, mamá. Yo nunca gracias. Les haré faltar está nada. Seguiré adelante. Adelante entre tus hermanos. Siempre todo en bien de la familia. Gracias, hermano. Mamita, no llores. Yo te voy a rogar que les ayudes bastante al papá y a la mamá. Y luego yo creo que vamos a... Antonio, mira, yo siempre estoy trabajando, ¿saben? Bueno, Carlitos, véanse con una buena suerte, no se olviden con carta, con nada, siempre sigas adelante con tu estudio. El TEX hay que darlo antes posible, vean con suerte, hijo. Muchas gracias, papá. Nos está dejando con un corazón malo. Pero que cambie, papá. No, pero no nos va a hacer sufrir mucho, hijo. Tanto más, hija, vos también te digo, vayan con suerte. Cuídale, les va la bien. Siempre, claro, claro, hija, pero no nos olvide con carta, no nos olvide con nada. Que Dios les bendiga esta suerte. Hija, siempre les recomiendo que te cuides, siempre de los estudios. Es lo más principal, el estudio es lo más principal. Entonces, yo te recomiendo de eso, cuídate, si no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Dios quiera que les vaya bien. Con suerte, siempre. Siempre estén juntos con tu hermano. Y está bien, mamita, lo haré. Con tu hermano. Está bien, gracias. Mamá. Vamos, vamos, hermanito. Bueno, mamá. Que les vaya bien siempre, hijito. Feliz viaje. Hazlo montar a tu hermana, hazlo montar, hazlo montar. A ver, hazlo montar ahí. Yo te voy a dar allí. Subite, subite, subite. Yo te voy a dar. Antonio, mis cosas no te estarás olvidando, ¿no? Están todas las cosas. No te preocupes, ya está todo. Les voy a acompañar hasta por delante. Está bien, hijito, acompáñales. Está llevando, no te preocupes. Ay, mis hijos están yendo, me dejan a mí. Con suerte, con suerte. Ustedes son de corazón tan malo, ni siquiera lloran un poco de una lágrima de sus hijos. Hasta en eso se muestra lo que son malos patrones, malos.
malos, padres malos. Que les vaya bien, vayan con suerte. Chao, que les vaya bien, con suerte. No se olviden siempre de nosotros. Siempre se recuerden. Pongo a jeta tomai con kits tikir paya chaipi santa rosa chaipi tien a jeta pero a mamá que naika ma animales su machtapuni cuidanki. Que les vaya bien, que les vaya bien. Feliz viaje. Partiste tú y junto a ti toda ilusión. Formar ausencia será tan fácil. Lo hiciste vos. Voy a enterrar en el olvido todo este amor. Sé que me espera en algún lugar. Ana Mari. Manajan pidibanquiman cayuma y nana yampuroni. Y mana corganquillo sendón. Y mamán dinqui patronagmandi. Ay, chayina tata, patronagmando ampuni. Ay, ay, umay. Elena, ya cuapami tata y guijan pinapa. Chay, impusta ya cutacha apamonki. Ari. Kunan caigina ongosco tata y guichamu y manasuench kunan wanyur pangachi machacala malcachi. Ala erida che umay giari. Yezu an sina tu after pawari. Kiki hacienda wasi pichu magasunki. Ari. Kunang imana sai kutah kai chika trabajus piskasian kunang kai chika wawas pichu imana sun kunang di. No vayas te cachar gani kunang. Chay saras zutu munang kupa. Machamun kurachu iskainin kumakai pichu kanku. Unang wawas imanasun tatay gitari kunang kay hinat magas bacham imanasun kunang di imanasun kunang mamay sa niya pangga punichari kay hinamal kasang aber parlarich wawas kang kunang yas tatay gitis sumal kasang imanasun kunang di kunang Yo gallito, gan hatun kaspaga, sumakta kausan ki oay, yanapan ki at mamata. Ay, Josito, gancha hermanos nikita nin, sumakta yanapan ang kuta, tatay ki kwanta manta. Ay, papi. Ay, temprano chamanganku. Patron wahyak tengah sumah ke, mama kan ni naik dia. Amazon kacik kunang kota. Hai. Tepuris papa kita setari wawa saberi mawang hampir sung kunang ima jatuh ke air mamut negi jamang. Nyaca jamang kan kunyari mamai kehina malpuni tatai kasanga kunang ima nasung tahu. Ojalá sea un día pumari, me aganche el patrón chejina magay cojar. Amaña puni si loja mancha anche, chupay chejina ta. Jesu van puni kai pijina pavo, si. Ya tatay. Adi mantaga, sami apun ki puni chari tatay. Falta roba sai ku tiempo vangar. Ajalian puni. Wawas ni gan puna. Watas kamu chamong, winyas pasang kuna mamay kichak wan sumakta. Sumakta dan yas puri na gich. Ari wawitay, ari kayi wan nana. Ay, chay. Hamila doy mamay. Stay huchu isita, hiya kapuang. Kunang imena tagang wanyo ita muna siyang kiri kay chika wawas ni Ogdi. Diyos ni Tismanta manyako ibas. Balor tako chiko itsigi luchananchi tiyang hasta zehor makanang kama. Chay mantano kanchi niyato hina patrones ta wakachilya sunta. Maamana wanyo kichu. Ama wanyo ita yaychu. Mamaya ama yakiku ito ganga. Sanya pulyanga tataya.
Chayta imanasun kunanga, imayllapi sikukunchi imanasunchi kunanga. Pillamay aygusunchi, pillakunan tatayki hinallan kaygongari. Imayllata mihusunchi imanallasun kunanga. Ah, mano, no la voy a llamar tu mamá, ya me la quito, pero causa de pulanga, sano ya pulanga le mantaga. Ay, que canquicho, con su más causa con quicho, wow. Con ama hermanos ne quichamo no, y más a tu mamá chamo. Ya pa con quicho. Ya cha chamo con cuña mamá y tarde la dum. Ya ri hampi ya con. Ya mal trato es pa chay hampi. Ay. Chiva. Wawastaga sumakta punya tienda puangki. Upunche alapah chamonga. Sumak kausi. Ala no ganchapa. Kay kunitas manaña hinachukan ganku. Manaña tataikichi hinachukan aigitian wawas. Gankunapa mozo punche chamonga. Mozo supaikunas kancharenga. Manaña no gajinacho su brinquicha. Su mahto causa cungicha jancuna. Hermanas nicha, su mahto jawas, yo gallito. Ama ya que cuchacho, babas nicha. Ama chaita, babas tan hecho, ya que chinki, fuerte, churaco. Descansar goipis antes. Ama wawa puichachu mamayki chamanta allpas manta wawas. Ama chayta parlaychu ari. Kuna wañupuytachu munashanki imatari. A ver sayarichu wawasqa tatayki manasina walaqchu kanqa. A ver kaw. Mamaywan wañupushanshina tatay. A ver lluqchiri, a ver kunanchay hermanos negiri chinkasqa. Mayman zinku kunanchayka orashkaman trabajarunku mama chamayata. A ver. Hatay que suma papá que puñar cosas sin hacucha ver hermanos ni que comen. Ya. Sarca.